La Federación Española de Municipios y Provincias, que aglutina la práctica totalidad de los más de 8.000 ayuntamientos españoles, no está de acuerdo con la creación de una red de ciudades de acogida de refugiados. Y no lo está porque asegura que esa red ya existe. El presidente de esta organización es el alcalde de Santander, Íñigo de la Serna. Íñigo, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. No se encuentra en Santander, ¿verdad? No, ahora mismo estoy fuera. Estoy en Tel Aviv, en Israel. ¿Por qué no está usted de acuerdo con la red de ciudades para acoger refugiados? Cuéntenos. No, no es que no estemos de acuerdo. Nosotros, oye, respetamos mucho la autonomía local. Cada uno puede hacer en el marco de esa autonomía lo que considere. Y si hay algunos municipios que consideran que tiene que formarse una red, a nosotros no nos parece mal. Lo que decimos es que en este asunto hay 8.122 ayuntamientos, no 20. Y por lo tanto, cualquier tarea que sea y esté enfocada a acoger en las condiciones adecuadas a los refugiados tiene que hacerse de manera coordinada. Uh-huh. Y hoy por hoy la Federación Española de Municipios y Provincias es el organismo, la asociación que tiene los instrumentos, la capacidad y que aglutina a la inmensa mayoría de esos municipios. Ya hemos puesto en marcha una oficina municipal de atención también a todos los municipios en este asunto, a través de la cual vamos a dar toda la información al gobierno. El gobierno, por cierto, ha sido además el que ha ratificado que la relación con los municipios se va a hacer a través de la Federación Española de Municipios y Provincias, y recoger, por supuesto, sus sugerencias y la lista de los recursos que estarían dispuestos a poner a la disposición para poder facilitársela también al gobierno central, ¿no? Es decir, el instrumento de coordinación que hemos sido toda la vida la Federación. Por lo tanto, si luego hay 20 o 25 ciudades que quieren conformarse en una red, nosotros no tenemos problemas, pero la coordinación que ha de hacerse tanto con las comunidades autónomas, parte del gobierno y en este caso con los municipios, tiene que hacerse utilizando las herramientas que en estos momentos pueden llegar al conjunto de las administraciones, ¿no? No por el hecho de no estar en una red uno es menos solidario que los demás, ¿no? Lo que se trata es que no reciban los servicios que tienen que recibir en las mejores condiciones posibles. Nos habla de una oficina de coordinación municipal para la ayuda al refugiado. Quiero insistir, ¿cómo va a funcionar? ¿Cómo funciona, señor de la Serna? Bueno, funciona ya, es un portal en el que se va a poder, trasladar toda la información que nos vaya trasladando el gobierno. Hemos asistido a la primera de las reuniones, hoy está realizándose otra segunda reunión de nivel técnico. El jueves nosotros vamos a tener también una reunión de las comisiones de integración y de servicios sociales, y el viernes tenemos la junta de portavoces en la que, como órgano, digamos, antes de la asamblea que está a cargo de las labores ejecutivas de la federación, vamos a tomar también decisiones. Ahora mismo cualquier ayuntamiento ya también se podrá dirigir a la federación, lo están haciendo ya, porque además es algo normal y tradicional por parte de los ayuntamientos. Pero podrán consultar, pues, dentro de ese portal las dudas que tengan. Nosotros trataremos de dar todas las respuestas que estén en nuestra mano, y lo que estamos haciendo es poniéndonos ya en contacto con todos los ayuntamientos para hacer lo que se acordó ayer, y hacer una relación de recursos que los ayuntamientos pueden poner a disposición para entregársela en el momento oportuno al gobierno. Contacto con los ayuntamientos, contacto también con el gobierno central. Ayer mismo estaba la sectorial de las comunidades autónomas en un primer encuentro. Parece que, bueno, que no tendremos más información de esa posible coordinación, organización, hasta que el próximo día 14 se reúnan los ministros de Interior de la Unión Europea y ya se confirme la cifra de refugiados que recibirá España, ¿no? Efectivamente, yo creo que hay que esperar a que sea el propio gobierno, con los responsables de la Unión Europea, quienes determinen un poco cuáles van a ser, las medidas comunes, cuál va a ser el protocolo que se va a seguir, cuáles van a ser los criterios y, finalmente, también cuántas personas son las que vamos a tener que acoger en España, nos va a corresponder, para poder luego hacer la distribución, que todavía no se ha acordado cómo se va a hacer. Por lo tanto, yo creo que ahora es cuestión de, primero, actuar con sensatez, ¿no? Yo entiendo que todo el mundo tenga necesidad de manifestar y creo que es muy positivo, ¿no? Yo alabo que estos ayuntamientos que forman parte de la OE, por eso lo decía, manifiesten su voluntad política de colaborar al máximo, ¿no? Yo creo que eso es muy positivo, ¿no? Pero no podemos todavía decidir cómo han de distribuirse esos recursos si ni siquiera tenemos las variables para poder hacerlo, ¿no? Así que de momento hay que ir
preparándonos, teniéndolo todo preparado, y cada municipio, pues el de Santander, tenemos ya nuestro centro Princesa Leticia, en el que hay capacidad para poder acoger inicialmente a un buen número de familias. Tenemos pues ya previstas las partidas para que se puedan destinar a servicios sociales de primera necesidad. Tenemos ya los equipos preparados para atender psicológicamente, para atender en el trámite de los procedimientos administrativos, en la orientación también laboral, para atender a los menores también. Lo que tenemos que tener los medios preparados, pero todavía no podemos tomar decisiones si no tenemos, como digo, todavía esas respuestas dadas por el gobierno. Íñigo de la Serna, alcalde de Santander, presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, un saludo, buenas tardes. Un saludo, muy buenas tardes.